Bienvenidos amigos del país a una nueva edición de la Posta Pesca, Caza y Aventura. La pasión de la pesca nos ubica aquí en el Lago Los Molinos, en el maravilloso paisaje del Valle de Calamuchita en la provincia de Córdoba. Junto a un excelente grupo de amigos, vinimos a hacer un relevamiento, a ver cómo está la pesca en balsa en este espejo de agua de nuestra provincia. Imágenes exclusivas de nuestro programa que comenzamos a compartir a partir de este momento. Las imágenes. La producción de La Posta, Pesca, Caza y Aventura se da cita una vez más aquí en el dique Los Molinos, en la provincia de Córdoba, a través de esta hermosa balsa que ustedes ya la están viendo navegar, que presenta nuestro amigo el Surubí. Y queríamos ver cómo estaba la pesca, es por eso que venimos junto a un grupo de amigos a disfrutar de lo que es una jornada de pesca en balsa y fundamentalmente para informarle a los televidentes de La Posta cómo está la pesca. Surú, ¿cómo está la pesca en el dique Los Molinos? Mira, la pesca hay días que está muy buena, hay días que saca 200, hay días que saca 60, hay días que saca 40... Hay días que sacas 20, ¿viste? Según el clima, el viento, todo eso te influye muy mucho. Hoy día sacamos, pero nos hizo una mal pasada el viento. Pasamos un día con mucho viento, porque si no, lo hubiéramos pasado perfecto. A pesar de la alerta meteorológica que teníamos anunciado, teníamos un cielo bastante encapotado, digamos. Luego se comenzó a abrir, el sol apareció y apareció un viento también del sector norte que realmente movía la balsa y tuvimos que ir buscando lugares de reparo porque esto hacía que no pudiéramos ver la boya, no se veían los piques. El dique Los Molinos ha mejorado muy mucho el tamaño, es muy lindo el pejerrey, sano, se nos nota peleador, todo sano. Y bueno, y lo demás es que luchas y sacas menos, ¿por qué? Por el mojarrón, por el clima. Hoy nos agarraron las tarariras, nos cortaron los asos, pero bueno, hay que luchar un ratito, que va a ser, nos saco mucho moncholo también. Así es, también los bagres se hicieron presentes, como vamos a ver nuestro amigo Juan, que está haciendo una colección en una repisa de bagres. La idea era mostrar un relevamiento a ver cómo estaba la pesca. Intentamos en una profundidad de 20 metros aproximadamente, y en dónde está estábamos fondeando con la embarcación sur. Estuvimos frente entre la iglesia y la casa salmonada, que la decimos nosotros los balseros, y hoy día, bueno, ya nos jugó una mala pasada muy grave. El viento nos arrastró y es muy raro que la mueva la balsa, pero la arrastró porque estaba muy, muy fuerte. Y ahí lo tuvimos aquí prácticamente cerca de la costa y bueno, y ahí nos agarró el mojarrón, las tarariras, los moncholos, y bueno, nos renegamos un rato. Hasta dientes pudimos sacar. ¿Cuánto al lago? ¿Cómo lo ves? Veo que ha subido un poco más de la altura. Sí, el lago, yo nosotros no entendemos los balseros por qué, ni la gente acá del club. Le está soltando agua al dique porque yo creo que la tienen que cuidar, el agua no soltala. Ahora está aumentando casi 80 centímetros de las dos últimas lluvias. Está bueno, pero la van largando, la van soltando el agua, no sé por qué. Como ustedes ven en las imágenes, estamos muy bien acompañados a través de Miguel Vega, nuestro amigo Levis, que se acercó a compartir una jornada de pesca con la producción de La Posta, nuestro amigo Juan Facundo, y está con nosotros uno de los tradicionales del team balsero, como es nuestro amigo Luis Estresorier. Luis, bienvenido al programa una vez más. Muchísimas gracias por darme bola a la hora de invitarte a venir a compartir estos momentos realmente inolvidables junto a nuevos amigos, de disfrutar de una pesca, al menos no perder esta maña de venir a mojar los anzuelos e intentar la pesca desde una balsa. Gracias, Jorge. Sí, así es. Venimos antes de la apertura de la temporada de caza a hacer una balsa. Va a ser un día espectacular, muy bien. De mucho viento, por rato lo asustamos un poco. Tenemos un buen balsero, no hay ningún problema y es para recomendar a la hora de venir a pesca. Luis, estuviste intentando la pesca con balancín, con línea de vuelo, con paternoster. Te vimos como con cuatro cañas. Sí, efectivamente. No se dio realmente la pesca. Sí, a los compañeros acá anduvieron mejor. Se trata de eso. Trata de pasar un rato bárbaro y trata de buscar profundidad, cambiar equipo, traer caña, todo lo que representa la pesca. Por eso es tan emotiva, porque tiene esas cosas que volvamos. Hacemos hincapié en que ponemos en segundo lugar la práctica de la pesca. Primero está la cámara, el poder compartir un asado, el reírnos un rato cada vez que comentamos alguna historia, y realmente le hemos pasado muy bien. Aquellos que se quieren poner en contacto contigo, Surubí, ¿cómo lo pueden hacer? Por teléfono al 478-5904. Si quieren pasar un día lindo en la balsa con amigos, yo estoy dispuesto a hacerlo en la balsa y a comer un buen asado, así como amigos que son, y se juntan acá a disfrutarla, digamos. Hay que disfrutar lo que más se pueda. No se olviden que esto es una tradición cordobesa, que todo el mundo, hasta los porteños, vienen acá a querer que lo lleven. Hemos dado una vuelta.
vuelta en la balsa. Una de las pescas más tradicionales de nuestra provincia. Quiero darle participación a nuestro amigo Levis. Lo estamos viendo allí también intentando tirar la caña, intentar de agarrar este escurridizo pejerrey del dique Los Molinos, a pesar de que el hombre está acostumbrado a la pesca de San Javier. Levis, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que le dejes a nuestros televidentes de cómo la pasaste en una jornada de pesca aquí en Los Molinos. Bueno, Jorge, gracias por la invitación tuya. La verdad que la he pasado muy lindo en la balsa del Suru. Y bueno, intentando sacar pejerrey, saqué unos cuantos, no de gran porte, pero lindo tamañito, para la fritanga. Comimos el asado, nos hemos reído, hemos pasado lindo. La verdad que me gustó mucho y se lo recomiendo a toda la gente que está viendo este programa, que se acerque acá a la balsa del Suru y la disfrute, te disfrute. Levi, quiero agradecerte y no quería dejar pasar la oportunidad de que estés en el micrófono de La Posta. Y en cualquier momento, nuestro programa va a estar en San Javier para reflejar tu servicio que tenés de pesca allí, espectacular en San Javier. Así que esperemos vernos pronto, ¿eh? Bueno, gracias, Jorge. Bueno, lo esperamos por allá, ya que se está dando linda la pesca del cachorro, mucha variada. Y bueno, para que disfruten del paisaje, de las cosas lindas que hay allá en San Javier, en Santa Fe. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar muy especialmente a Juan, a Facundo Murúa, que también estuvo haciendo las veces de camarógrafo en nuestro programa. Y Suru, yo creo que este año la pesca en balsa va a ser una de las estrellas para esta nueva temporada, porque aparentemente la cantidad de pejerrey que hay en dique Los Molinos es impresionante. Sí, yo calculo que la gente se va a volcar muy mucho. Viste que el año pasado y el anteaño se tiraron todo para San Roque. Este año se van a tirar todo para Los Molinos. Es impresionante el tamaño y la calidad del pescado que está saliendo. Bueno, Suru, quiero agradecerte muy especialmente por dejarme mostrarle a nuestros televidentes cómo se lleva a cabo una de las pescas más tradicionales de la provincia de Córdoba, que antes la modalidad era venir en forma nocturna, pasar toda una noche, morirnos de frío, pero pasarla realmente muy bien intentando pescar este pejerrey, y que hoy lo tenemos que hacer en horas diurnas y que realmente no deja de ser tan divertido como en aquellas noches frías de invierno que solíamos compartir. Y muchas gracias por apoyar a nuestro programa. Esperemos seguir juntos. Gracias, ¿eh? No, cuando quieras, Jorge, vos me invitás, yo estoy dispuesto a todos lados. Igual vos me decís, vamos a hacer un programa en la base, yo te digo, venite, si no te ocupas, ahí no vamos, lo venimos y lo hacemos, no hay ningún drama. Yo sabía que estoy dispuesto a todo con vos, así que no hay ningún drama. Bueno, muchas gracias. Luisito, esperemos que la pasión de la pesca y próximamente la casa nos vuelva a encontrar juntos compartiendo una jornada para La Posta, Pesca, Casa y Aventura, y nos estamos viendo en la próxima. Por supuesto, cuando quiera, estoy dispuesto a colaborar con el programa, que hace un montón de años que lo hacemos, y no olvidarse de las cañas. No quiero dejar pasar la oportunidad también para informarle a nuestros televidentes que estamos en contacto con autoridades de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba y que nos indican para que en cualquier momento salga la resolución firmada en cuanto a la fecha, periodos y cupos de este nuevo calendario de caza menor en la provincia de Córdoba. Como ustedes veían, este relevamiento llevado a cabo en el dique Los Molinos durante esta semana a través de nuestro amigo el Surubí, que gentilmente puso a disposición de la producción de nuestro programa La Balsa, y donde realmente junto a este grupo de amigos le hemos pasado muy pero muy bien disfrutando de la pesca, y es muy variada la pesca por estos días aquí en el dique Los Molinos. Primera pausa comercial y enseguida regresa La Posta, Pesca, Casa y Aventura. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL, teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shundina Hunting. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Estas marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre.
Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Ventas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. Pepe Gioda, Shundina Handy. Seguimos recorriendo esta hermosa feria como es AICASIP 2015 aquí en la ciudad de Buenos Aires y llegamos hasta las colonias distribuciones. Vamos a hablar con un amigo de la casa como es Darío Riggi para comentarnos cuáles son las novedades que tenemos, Darío, en esta oportunidad. Hola Jorge, ¿cómo andás? Gracias por acercarte al stand. Y la idea sí es mostrar productos nuevos, líneas nuevas. Algunas sorpresas para los amigos comerciantes. En cuanto a la indumentaria, ¿qué podemos decir? Bueno, indumentaria, como podés ver acá atrás nuestro, es una línea completamente nueva. La marca es Frontive. Como podés ver, es ropa más técnica, pensando que ahora se acerca el invierno. Hay camperas de softshell, micropolars, inflables, pantalones. La estamos largando acá, es una mercadería nueva. Hay que aclarar que somos distribuidores exclusivos para todo el país. Está confeccionado gran parte con telas importadas. Lo que es softshell y micropolar anti-peeling, todo eso es importado. Colores de última moda, diseños de última moda. Creemos que le va a gustar, por lo menos hasta ahora hemos tenido esa respuesta de la gente acá en la Expo. Y en cuanto a los elementos de pesca, de la línea Okuma, incluyendo nuevos productos, también de la parte de riles, de cañas, accesorios, en la parte de armas también hay algunos modelitos nuevos. La temporada de camping 2015-2016, que esos productos van a estar llegando, calculamos que para agosto, septiembre, octubre, algunos, tanto de industria nacional como importados. Queremos felicitar a la gente de las colonias de distribuciones porque realmente poseen un stand muy importante dentro de la feria, una feria que podríamos decir se viene reduciendo, Darío, y que por allí nos preocupa. Sí, lamentablemente el tema de las trabas a las importaciones ha hecho que muchos importadores no estén presentes. Y algunas que son empresas grandes, cada uno toma su decisión, a nosotros nos gusta estar. Es una inversión muy grande, somos de Santa Fe, venimos hasta Buenos Aires, mucha gente, hoteles, viajes y el stand. Encima tenemos dos stand, así que apostamos mucho por la Expo, sabemos que vienen gente que aparte de clientes son amigos. Lo podemos demostrar a través de las imágenes que están viendo, porque las colonias de distribuciones realizó una cena para agasajar a clientes y a amigos, y que eso en esta época realmente no se ve, y debemos felicitar a la gente de las colonias que sigue trabajando, que sigue apostando por el futuro de esta importante firma familiar desde Santa Fe y por supuesto quedando muy bien con todos los clientes de la República Argentina realizando esta cena, Darío. Sí, es así, es una costumbre que tenemos hace 3 o 4 años, a los clientes les gusta, nosotros la pasamos bien, no es una cena de negocios, es una cena de amigos, de todas partes del país vienen, no es fácil organizarla, ni que toda la gente pueda venir y llegue hasta allí. La estamos haciendo, nos va bien, disfrutamos. Darío, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo por participar en el programa y seguimos conociendo todas las novedades que tienen las colonias de distribuciones desde la ciudad de Santa Fe para toda la República Argentina, como siempre con prestigiosas marcas de todo el mundo que llegan a sus manos a través de la distribución de las colonias. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a vos, Jorge. Saludos. Como ustedes veían, un excelente stand y por supuesto, como siempre, todos los años, las colonias de distribución de Sociedad Anónima agasajando a clientes y amigos en una cena que fue realmente inolvidable allí en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos invitarlos ahora a la calle Lima 1341. Allí nos vamos a reencontrar con nuestro estimadísimo Pepe Gioda, que tiene para presentarlos los siguientes productos de Pepe Gioda Shooting and Hunting, un nuevo concepto en armería. Adelante, Pepe, con tu informe. Gracias, estimadísimo Jorge. Hola, amigos de La Posta, bienvenidos nuevamente aquí a Pepe Gioda Shooting and Hunting. Hoy vamos a hablar de ofertas, amigos. ¡Ofertas! Quiero que presten atención. Lo que vamos a mostrarles son armas que la semana pasada costaban un 30% más. Producto de una oferta lanzada por el importador y únicamente por muy, pero muy poquitos días, estos productos varían entre un 25% y un 35% de su valor real. Amigos, ustedes están viendo en la línea Beretta la pistola más noble del mundo, la más famosa de Beretta, la 92, la pistola usada por fuerzas italianas, fuerzas americanas y por fuerzas de gran parte del mundo, la Beretta 92 en 9 milímetros.
La PX4 es lo que están viendo ustedes en Beretta, una pistola muy moderna de polímero, un arma que cautiva a todos los amantes de las pistolas. Estas pistolas están con diferencias de más de un 30% de su precio real. Hay que aprovechar. El tren pasa una sola vez. Dos pistolas, dos modelos de pistolas 92 y PX4 a un 30% de su valor real. En cuanto a armas largas, disponemos de la Franchi, en este caso sintética, pero también tenemos algunas unidades con la Franchi de madera en calibre 12. El precio de las escopetas, 19.800 pesos. Una escopeta que para la caza, muchachos, para esta temporada de cazas 2015, la famosa Gildi, una escopeta súper liviana de 2,7 kilos, a un precio de un 20% menos de su valor real. Por último, ustedes están viendo una escopeta táctica de seguridad, ideal para el uso de tiro práctico, una disciplina muy desarrollada en los distintos tiros federales del país. En este caso, la Taurus, una escopeta con un diseño espectacular. Esta escopeta está garantizada por el uso de todas las fuerzas de seguridad brasileras. Un 30% menos de su valor real es el costo de la escopeta Taurus. Amigos, y para cerrar la nota, te estamos mostrando una katana, que es un elemento de la cultura oriental usado por los samuráis, que aquí en nuestro país es simplemente un artículo decorativo para tener sobre el escritorio o colgado en alguna pared, con una estructura totalmente en acero y con un filo que, digamos, es un filo cuchillo de cocina. Nada que ver con las originales katanas de las culturas orientales, donde los filos eran realmente poderosos. A nivel informativo, te estaba mostrando lo que es una katana. Amigos de La Posta, quiero aprovechar para agradecer el respaldo de nuestra inmensa clientela que vía Facebook, mail o telefónicamente se pone en contacto con nosotros. Amigos, nos veremos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Ahora lo que estamos viendo en pantalla es la portada de la revista El Pato, Caza, Pesca y Turismo, que como todos los meses la presentamos aquí en nuestro programa con excelentes informes de pesca. Como siempre, ustedes pueden conseguir revista El Pato en todos los kioscos de diarios y revistas de la República Argentina. Ahora es momento de llegar a nuestra segunda pausa comercial y enseguida regresa La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL, teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. El Surbí, todo en pesca y camping, cuchillería, accesorios y armas neumáticas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surbí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Zuliani, elásticos repuestos, colocación de elásticos, venta e instalación de repuestos, Avenida Santa Ana, 3434 Córdoba. En el corazón del río Coronda, Complejo Caima y Hotel Petit Las Rubias los invita a disfrutar de la pesca con todos los servicios en Sauce Viejo Santa Fe. Pepe Gioda, Shundina Hunting.
Abrimos el tercer bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura y ahora nos ubicamos en la provincia de Corrientes, precisamente en la villa turística Paso de la Patria, porque la pesca está muy buena y quiero que consideren la invitación que le hacemos a través de nuestro programa de llegarse hasta Cabañas Don Julián, allí a este verdadero paraíso de la pesca. Y bueno, nosotros queremos compartir la última pesca que realizamos allí en Paso de la Patria, allí en Cabañas Don Julián, que a continuación comenzamos a ver. La producción de La Posta, Pesca, Caza y Aventura se da cita una vez más en este paraíso de la pesca como es Cabañas Don Julián, la villa turística Paso de la Patria, y como siempre nos da la bienvenida, y este majestuoso río Paraná que tiene tanto para ofrecer en cuanto a sus especies. Siempre decimos que cuando venimos a este destino de pesca, acá uno se puede encontrar con grandes tamaños en cuanto al dorado y al surubí, y vayan preparándose mientras que vemos las imágenes, porque le vamos a presentar un tremendo surubí al cierre de este bloque. Como ven en las imágenes, estamos ya abordando junto al guía especializado de aquí de Cabañas Don Julián, como es Cori, junto a grandes amigos. Me está acompañando en esta oportunidad Rodolfo Bartolo Novarino, popularmente conocido como Chofi de la Para, nuestro amigo Javier Grimao, y así también, devolviendo gentilezas, está nuestro amigo Johnny Buzo, a quien le voy a dar participación en el micrófono en esta primera parte para hablar un poco sobre este destino de pesca. Es la primera vez que él viene a esta parte del río Paraná, experimentado pescador. Johnny, bienvenido al programa, muchísimas gracias por acompañarme y gracias por aceptar la invitación de venir y formar parte de la producción de nuestro programa y disfrutar de este maravilloso paraíso de la pesca. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, muy muy lindo lugar. Yo había estado no hace mucho, conocí la parte de Ituzaingó, ahora bueno, nunca había venido a Paso de la Patria, muy muy lindo lugar. Acá se pueden encontrar esos monstruos del agua. Tuvimos la suerte de acá del grupo de poder tener en los brazos uno de ellos por un ratito y disfrutar de unos hermosos bichos. Y bueno, y el movimiento, digamos, digamos que se ve de pescados en el agua, distintos a otro lugar, y la claridad del agua, la verdad que es un paraíso esto. Yo lo que le puedo decir es hablar un poco sobre el clima. Nos encontramos bajo un día muy inestable, había amenazas de lluvia que ustedes van a ver en el transcurso de la tarde, que fue truncada la jornada de pesca por una tremenda lluvia. Está también con nosotros nuestro amigo Chofi, también devolviendo gentilezas, y agradecer fundamentalmente por habernos acompañado en este viaje de pesca junto a su inseparable amigo Johnny Buzo. Chofi, bienvenido al programa, muchas gracias por estar una vez en nuestro programa y disfrutar de estas apasionantes excursiones de pesca y en esta oportunidad aquí en Paso de la Patria. Hola Jorge, gracias por habernos tenido en cuenta una vez más. Yo realmente este lugar no lo conocía, realmente una maravilla. La hemos pasado muy bien, nos ha ido muy bien, también como decía aquel amigo Johnny. Yo nunca había visto bichos de semejante tamaño, que lo hemos podido sacar y tenerlo realmente arriba del ancho unos minutitos, porque era pesca con devolución. Realmente una locura, una experiencia vivida como esta, no la había hecho nunca. También los dorados de este tamaño tampoco nunca los había visto, porque nosotros siempre frecuentamos en el río Dulce o en el Paraná más abajo. Te agradezco a vos infinitamente la invitación, porque si no hubiera sido por el programa y por vos no hubiera podido ver todo esto. La pasé muy bien, muy agradecido. Muchas veces habrán escuchado que cada vez que nos despedimos en una cacería o en una pesca, siempre dejamos la puerta abierta que ojalá que esta pasión de la caza y la pesca nos vuelva a encontrar en algún punto del país, en una embarcación, en una cacería, y esto se hace realidad y podemos disfrutar de una jornada de pesca en camaradería junto a grandes amigos y devolvemos gentileza, ¿no? Porque ustedes lo habrán visto a Chofi, a Johnny Buzo, que hemos compartido cacería juntos, y quedó la promesa abierta de poder venir a disfrutar junto al programa una jornada de pesca como la que estamos viviendo. Y vamos a hablar sobre la modalidad fundamentalmente de pesca, donde uno se encuentra con los señuelos de semejante tamaño, el cucú, el NG, que acá le tengo que decir que tiene mucho que ver el consejo por parte de nuestro guía Cori, que realmente en la primera jornada nos dio una cátedra para que nosotros pudiéramos adquirir el conocimiento necesario a la hora de clavar, a la hora de sostener la caña y cómo presentarnos en cuanto al equipo para poder realizar la pesca que ustedes están viendo. Johnny, ¿has hecho alguna otra oportunidad trolling? Sí, digamos, yo ya la había vivido, a la pesca con trolling, digamos, la había hecho en otro lugar. Es lo que me llamó mucho la atención en este lugar, lo que nos enseñó mucho el guía. Aprendí muchísimo con él, digamos, porque bueno, primero trajimos un hilo bastante grueso, pescamos con un hilo más fino, que nosotros pensamos que si tenemos un hilo grueso no parece semejante bicho, no lo
lo podríamos sacar. Te acomodan también el reel, el freno, te enseñan a usar bien el freno, como se debe usar el freno. Por eso es fundamental cuando uno va a esos lugares que te atiende un guía como el que tuvimos nosotros, que realmente yo aprendí un montón de cosas, que inclusive hoy me enseñó, digamos, una desvanación del reel, que digamos, hace años que estoy en el tema de rubro de pesca y no lo sabía, digamos. Así que bueno, me llevo una linda experiencia. Bueno, yo quiero darle participación en el micrófono, podríamos decir al Messi de esta jornada de pesca, a nuestro amigo Javier Grimau, y en esta oportunidad tuvo la gran suerte de poder clavar un surubí, pero que realmente fue una lucha tremenda, y quiero agradecerte infinitamente, Javi, por acompañarme en este viaje y poder compartir con grandes amigos esta jornada de pesca en este lugar que te había prometido de que íbamos a venir a disfrutar de los servicios de cabaña de un Julián, y hoy se hace realidad que hayas tenido la suerte de clavar este surubí. Contale a la gente lo que viviste. Jorge, gracias y un saludo a los televidentes del canal. Sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable, fue una lucha bastante dura, la caña era una caña fina, sí, realmente fue una pesca, no una cacería. El bicho tenía todas las posibilidades de cortar o de romperme la caña, si no lo hacíamos bien, estaban todas esas posibilidades, porque si ustedes ven, el equipo es un equipo muy liviano y el bicho era bastante grande. Así que yo en un momento dudé de la capacidad de la caña, ¿no es cierto? Pero bueno, la caña se portó bien y yo he sacado el surubí más grande. Nunca pensé que iba a tener la suerte de sacar semejante surubí, ¿cierto? Estoy orgulloso, me encantó, fue una experiencia realmente inolvidable. Nunca había sacado un bicho tan grande como este. Ha sido un viaje realmente para que quede en la memoria de todos, ¿eh? Y muy agradecido a vos, Jorge, por haberme traído una vez más. Y realmente yo me considero dentro de la familia de Posta, así que no es que te ponga la pistola en la cabeza, pero el próximo vengo, ¿eh? Punto final para una nueva edición de nuestro programa, esperando que haya sido de su agrado todo el material que le hemos presentado en el día de hoy, disfrutando del paisaje del Valle de Calamuchita, el dique Los Molinos. Esta época del año realmente es espectacular para venir y compartir no solo el paisaje, sino también para practicar la pesca, en este caso como es la pesca aquí en la balsa de nuestro amigo el surubí. Quiero saludar muy especialmente a Facundo Murúa, que está haciendo las veces de camarógrafo. Gracias, Facu, por la buena onda y muy buen pescador que está con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.